Ahí. Buen día, chiquillos, chiquillas. Espero que estén bien. Hoy día estamos a 13 de mayo, así que escriban en el cuadernito, si es que lo necesitan. Las mismas indicaciones de siempre. El cuadernito, el dossier, lápiz, destacador, algo a mano y la calculadora, porque hoy vamos a comprobar lo que es división de decimales. Así que para que vamos comprobando, tengan una calculadora o un celular a mano para poder hacer la división, la comprobación, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar viendo lo que nos dice el dossier. El objetivo de hoy sería resolver divisiones de números decimales por números naturales. ¿Ya? Dice, antes de comenzar, hay que copiar los recuadros rojos y los ejemplos de las páginas 61 y 62 del estudiante. ¿Ya? Pero antes de ir ahí, voy a recordar lo que era una división, porque si no tienen claro este concepto, no vamos a poder hacer la división de decimales. ¿Ya? Entonces, vamos por parte. Vamos a dividir un número cualquiera. Vamos a colocar, por ejemplo, 1025 y lo vamos a dividir en 2. ¿Ya? Vamos a empezar con este ejemplo y después vamos a seguir. Ah, perdón, chicos y chicas, se me había olvidado. Eso, escriban su nombre por interno para poder después dejarlos en la lista. Gracias a los que se acordaron. Ya, chiquillos, chiquillas, pongan atención entonces. Aquí vamos a empezar haciendo esta división hasta donde conocemos hasta el momento, ¿ya? Primera parte, vamos a ir seleccionando o agrupando cantidades para poder dividir. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a ver, el 2 se puede, o sea, perdón, el 1 se puede dividir en 2. No, no se puede. Vamos a dejarlo con un 0 si queremos, o podemos dejarlo solamente en blanco, ¿ya? Como ya no pudimos tomar el 1, vamos a tomar el 10. ¿El 10 se puede dividir en 2? Sí. ¿Por cuánto? O mejor dicho, eso era lo que iba a preguntar. ¿Por cuánto debo multiplicar el 2 para que me dé 10? Por 5. ¿Ya? Entonces, esto quedaría como 5 por 2, 10. Y ahora realizamos la sustracción o la resta. A ver, ahí. Entonces, esto quedaría 10 menos 10, 0. Muy bien, gracias. Ahora vamos al siguiente número que sería el 2. 2, ¿por cuál número me dará 2? Por 1, ¿ya? 2 por 1, escribimos aquí abajito, 2. Y 2 menos 2 será 0. Gracias. Ahora vamos al último número que nos queda, que sería el 5. Bajamos el 5 aquí. Y ahora decimos, ¿qué número multiplicado por 2 me va a dar 5 o cercano a 5? Aquí me están escribiendo 2. Vamos a dejar el 2 por ahora, ¿ya? Yo sé que algunos ya saben que es 2,5, pero dejemos en números enteros por ahora, ¿ya? Después vamos a entrar a los decimales, chicas. En este caso, esto sería 2 por 2, 2 por 2, 4. Y 4, o sea, perdón, 5 menos 4 va a ser igual a 5 menos 4, 1. Entonces, aquí ya hicimos una división normal,
o una división con números enteros, mejor dicho. ¿Ya? Y aquí vamos a dejar las líneas. ¿Ya? Entonces, solamente utilizando números enteros, la respuesta de esta división sería 512 y de resto me queda 1. ¿Ya? División. Es una división con números enteros. Ahora vamos a la división con números decimales, chicos y chicas. A ver, veamos dónde lo tengo. Aquí. Por cierto, ¿quedó claro lo que expliqué de la división? ¿Recordaban cómo hacer una división? ¿Sí? Ya. Cualquier cosa me dicen, chicos, porque aquí vamos a empezar a dividir ya con números decimales. ¿Ya? Como siempre, nuestro recuadrito rojo nos dice todo el proceso que hay que hacer. Dice, para dividir un número decimal por un número natural, realizas la operación que acabamos de hacer también con nosotros, y en el cociente, que es el resultado, ubica la coma al momento de utilizar la primera cifra decimal del dividendo. Suena medio raro. Luego continúas dividiendo. También puedes emplear una forma gráfica. Igual como en la multiplicación, hay una forma... la página es la 61. ¿Ya? A ver, déjenme revisar algo. Dice... Ya. Por interno me dicen que si puedo explicar de nuevo, recién voy a empezar a explicar esto. Lo que acababa de explicar era una división con números enteros. O sea, la que habían hecho hasta el año pasado, si no me equivoco. ¿Ya? Página 61. Esto lo vamos a ver por conocimiento general. ¿Ya? Lo de los dibujos siempre va a costar un poco porque no estamos acostumbrados a... Pero si lo entienden mucho mejor. Pongan atención y me dicen, profe, me perdí en esta parte o me detienen. Dice, calcular el cociente, que es el resultado de una división, de esta división, 0,25 dividido en 5. ¿Ya? Para ello, dice, usamos una representación gráfica. Y en este caso, al contrario de la multiplicación que vimos ayer, nosotros graficamos todo el numerito de ahí. Eso quiere decir que si nosotros graficamos el decimal en una cuadrícula de 10 por 10, vamos a pintar 25 cuadraditos. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hacia abajo. 10 aquí también, son 20, y más 5. 21, 22, 23, 24, 25. Ahí está ahí. ¿Vamos bien? ¿Por qué se graficó eso? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Porque acabo de explicar cómo se grafica esto, nada más. Ya. En esta cuadrícula de 10 por 10, yo voy a graficar este numerito. ¿Ya? El 0,25. Como esto representa todos los posibles decimales que hayan en un entero, yo voy a representar 25 de 100. Recuerden que los decimales, bueno, sí, los decimales empiezan de 0,01, después el 0,02 y así sucesivamente, hasta llegar al 0,99 y de ahí pasa al 1,0. Ahí. ¿Ya? Es igual que contar los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al 100. ¿Ya? ¿Ahí sí vamos bien? Ya, ok. Luego de esto, tenemos ya los 25 cuadritos pintaditos. Dice, reparte los céntimos en partes iguales y cuenta lo que queda en cada parte. ¿Qué quiere decir esto? El 25... ¿Me dice que lo parte en cuántas partes iguales? No, no son infinitos.
son finitos. Infinito quiere decir que nunca termina, ¿cierto? Finito quiere decir que termina. Solamente con sacar la palabra, esa parte de la palabra, el in, ya es otra palabra. En este caso dice reparte en partes iguales, pero en este caso me están pidiendo en una cantidad específica de partes, que son 5. ¿Ya? Entonces, estos 25 los reparto en 5 partes iguales. Si lo hago como una división, puedo decir lo siguiente. 25 dividido en 5. ¿Cuánto me da eso, chiquillos y chiquillas? ¿Cuánto obtengo? 5. 5 por 5, 25. Y 25 menos 5, 25, perdón, es 0. Entonces, ¿qué se hizo en este caso? Estos 25 los pongo en 4, o en 5, mejor dicho, en 5 enteros. ¿Ya? Consideremos esto como que fuera una fracción. Esto es un entero, un entero, un entero, un entero, un entero. ¿Ya? Ahora, dice que a cada entero le voy a dar 5 cuadritos solamente. Entonces, de aquí, a ver, déjenme buscar acá. De estos 5, de todo este grupito, voy a sacar 5. Esos 5 primero. Y se los voy a dar a este. ¿Ya? Voy a usar otro color. Estos 5 extras se los voy a dar a este otro. Los siguientes 5, esos que marqué ahí, van a ser para este otro entero. ¿Dónde tengo otro color? Ese. Siguientes 5 enteros, los voy a regalar a ese. Y los últimos 5, esos de ahí, se los voy a regalar a ese. O sea, ahí hice la repartición de los decimales que tenía. ¿Ya? Esa sería una manera gráfica de verlo. ¿Queda claro? ¿Duda? ¿Duda, consulta con esto? ¿Por qué repartí esto? Porque estoy dividiendo. Acuérdense que dividir significa repartir algo. ¿Ya? Esa es una manera de verlo. Ya, no me escribieron nada, así que continuamos. Ejemplo 2, y esta vez ya vamos a ver el algoritmo, chiquillos, o sea, la forma matemática. Dice, ¿cómo realizo esta división? 16,14 dividido en 3. ¿Ya? Dice, realiza la división y ubica la coma en el cociente a... No. Muy extensa esa explicación. Vamos a hacerlo con el que tenía yo en la pizarra. ¿Ya? Vamos a hacerlo con uno similar a este. ¿Ya? Este lo voy a dejar ahí porque también lo vamos a calcular el decimal de eso. ¿Sí? Sí puede hacerlo de la forma gráfica, no hay problema. ¿Ya? No hay problema. A ver, déjenme un momentito. Vamos a hacer... Voy a mostrar... A ver, déjenme mover esto primero. Ahí. Ya, voy a hacer una división de número decimal, lo voy a explicar. Ahí. Díganme un número decimal. Ya, 1,93. Después voy a tomar el otro, porque voy a enseñar las dos. Y díganme un número entero, cualquiera. Primero que me llegue. Ya, me llegó el 8 primero. Ya, vamos a hacer este y después voy a tomar ese que me hicieron abajo también, chiquillos. Voy a dejarlo anotado para no olvidarme. 14,1 dividido en... Vamos a hacerlo en 7. ¿Ya? Puede hacerse con dos cifras perfectamente. Pero voy a hacerlo con estas primeras.
Después podemos complicar un poco más los ejercicios. Ya. En este caso se hace de la siguiente manera, chiquillos y chiquillas. Primero, vemos el 8, o sea, perdón, el 1 se puede dividir en 8 partes iguales sin caer en un decimal. ¿Sí o no? En este caso, el 1 es muy chiquitito para que caiga en el 8, ¿cierto? Vamos a colocar un 0. En este caso, ojo con esto, el 0 es muy importante en esta operación. Ya. Álvaro, recuérdame para poder verlos después, ¿ya? En este caso, vamos a colocar ese 0. No puedo dividir ese con ese. Pobrecito 1. ¿Ya? Entonces vamos a tocar ese. Pero hay un detalle ahora. Fíjense, aquí entre medio hay una coma. ¿Cierto? La coma decimal. Cada vez que les aparezca esta coma decimal, ustedes inmediatamente van a colocar la coma en el cociente. Ay, perdón. A ver, azul. Ahí. O sea, voy a colocar la coma aquí. ¿Ya? Si aparecen aquí, lo coloco ahí. ¿De acuerdo? Y ahora el número que voy a tener que buscar con 8 es el un número cercano o igual a 19. ¿Cuánto será ese número? Ya, vamos a comprobar. ¿9 por 8? No, ahí dice que no. Vamos viendo, voy a ayudarles. A ver, 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. Ya. Por 2, ¿cierto? Ahora continuamos haciendo la división como normalmente la conocemos. 16. Entonces esto quedaría 19 menos 16 es igual a 3. Ya. Ahora nos tocaría bajar el último número que nos queda arriba, que es el 3. Ahora, ¿qué número multiplicado por 8 me va a dar un número cercano a o igual a 33? 8 por 4, 32. Y 8 por 5, 40. ¿Ya? Siempre hagan la tablita de multiplicar si todavía no la conocen bien, chiquillos. Después se van a acostumbrar a memorizarla. Ya. Voy a volver a explicar lo de la coma. Cuando aparece, voy haciendo este ejercicio nuevamente. Después voy a continuar, chiquillas, no se preocupen, para que lleguemos acá, al 33 de nuevo. Primero voy dividiendo este número, ¿ya? ¿Algún número multiplicado por 8 me da 1? No hay ninguno, ¿cierto? Colocaré el 0. Pero aquí, entre medio del 1 y el 9... aquí ya hay una coma. Esa comita yo la voy a colocar de inmediato en el cociente o en el resultado. ¿Ya? O sea, de aquí se pasa inmediatamente acá. Ahora, si yo pudiera dividirlo, acá abajo está el caso, así que por eso lo escribí. No se preocupen. Luego, ya que no puedo dividir el 1, bajo el 9. Me quedarían 19. ¿Qué número multiplicado por 8 me da cercano a 19? 8 por 1 no, 8 por 2, 16. ¿Ya? 8 por 2, 16. 19 menos 16 es 3. Luego,
bajo el 3, que es el último número que me queda. Ahora, ¿qué número multiplicado por 8? ¿Me da igual o cercano a 33? A ver, 8, 16, 24, 32. Ese. 8 por 4. ¿Ya? 8 por 4, vamos a colocar acá abajo entonces, 32. Ahora, 33 menos 32 me va a dar... Déjale ahí. 33 menos 32 será... 1. Y acá colocaremos el 0. Nada más. ¿Ya? Ahora, ¿podemos seguir dividiendo? Perfectamente podemos seguir dividiendo. Voy a agregar solamente un número extra al decimal. ¿Ya? Solo uno. Si se dan cuenta, aquí ya no tengo ningún número más que puedo ocupar. ¿Cierto? No, no había ocupado en ningún momento el 9 ni el 3. Lo ocupé aquí y después el 3 lo ocupé acá. Me están diciendo por interno. Solamente había ocupado el 1. Ahí está. Después el 19. Y después acá el 3. ¿Ya? Ojo. En este caso, chiquillos, si se dan cuenta, yo no tengo ningún número más para bajar. Ninguno. Entonces, si yo quiero seguir dividiendo con esto, ya me dice que yo puedo agregar ceros. Recuerden que un número decimal yo puedo agregar tantos ceros que era, pero no van a contar. Yo esto puedo escribirlo como 0000000 y va a seguir siendo 1,93. ¿Ya? Entonces voy a agregar aquí un cero. Un cero auxiliar o un cero imaginario. ¿Ya? Y ese cero lo voy a dejar aquí. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿No se perdieron en ese paso? Recuerden que un número decimal yo puedo escribir un montón de ceros después de la coma. ¿Ya? Después de los números que tengo. Por ejemplo, 1,93000000. En este caso, como bien me están escribiendo por interno, ¿qué número multiplicado por 8 me dará 10? O cercano, será el 1 solamente. ¿Ya? Voy a dejar el 1 ahí. ¿Vamos bien hasta ahí o se perdieron? Díganme. ¿No? ¿Vamos bien? Ya voy a confiar en ustedes, chiquillos. Bajo. Y esto sería 10 menos 8 va a ser igual a 2. Vamos a dejarlo hasta ahí porque podemos calcular muchos más decimales. Ay. Podemos calcular muchos más decimales, pero con el... Con esos que acabamos de hacer, basta y sobra. ¿Ya? Entonces, antes, alguien me había escrito la respuesta. Déjenme revisar quién era. Aquí está. Me habían dicho, creo que el resultado es 0,24125. Se puede seguir calculando, pero dejaremos esos tres solamente. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, ¿se va entendiendo? ¿Sí? ¿Dudas, consultas, preguntas hasta el momento? Ya. ¿Quién no entiende? Díganme qué cosa no entienden. Recuerden, chiquillos. Aquí por interno me dicen que alguien no entiende. La última parte. Ah, la del cero. ¿Esa parte? Ya. Recordemos algo de los números decimales. Que esto es muy importante para poder hacer divisiones con decimales. Cuando un número decimal yo lo escribo, por ejemplo, cero, o no, mejor otro más bonito, 10,37, por ejemplo. Yo le puedo colocar tantos ceros como quiera ahí al,
a la derecha. Puedo colocar infinitos ceros si quiero. Pero este número, independiente de la cantidad de ceros que tenga, siempre va a seguir siendo 10,37. ¿Ya? Los ceros que están a la derecha, en este caso de los decimales, no tienen valor. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Vamos bien, Sofía? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a aplicar esto mismo que dije a la división. Yo hasta aquí puedo seguir dividiendo. Pero me falta un número porque yo no puedo dividir el 1 en 8 partes sin que me salga un decimal. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, yo voy a colocar un 0 de estos imaginarios que tengo acá. De todos los ceros que puedo agregar. Ahora, lo que hago... Ahora sí. Ahora lo que hago será bajar ese cerito imaginario que tenía aquí, que es este de acá, o auxiliar, como quieran llamarle. Vamos a dejarlo ahí. Y ahora queda un 10. Ahora la pregunta será, ¿qué número multiplicado por 8 me va a dar 10 o cercano a 10? ¿De dónde saqué el 0? ¿De dónde saqué el 1? Resultado. Fui dividiendo. Mira, fíjate. Aquí. Ya, esta parte la entendió, ¿cierto? Ya. Bajo el 9, queda 19, ¿cierto? ¿Qué número multiplicado por 8 me da 19 o cercano? El 2. ¿Ya? 19 menos 16, 3. Bajo el 3. Ahora, ¿qué número multiplicado por 8 me da cercano o igual a 32? 4. 4 por 8, 32. 33 menos 32, 1. De ahí sale el 1. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya. Entonces, después hago la última parte, que es esta. Agrego el cerito imaginario, si fuera necesario. Y digo, ¿qué número multiplicado por 8 me da 10 o cercano? 1. 8 por 1, 8. Ahora digo, 10 menos 8 me va a dar 2. ¿Puedo seguir dividiendo? ¿Puedo seguir agregando ceros? Sí, puedo seguir escribiendo ceros. ¿Cómo se escriben los decimales? ¿De qué? ¿En qué sentido? Porque esta es la única manera de escribir decimales. ¿Así o así? ¿O cuál es la pregunta? Un poquito más específico, porfa, chiquillos. A ver qué pasó aquí. Ahí. Ya, parece que quedó en blanco la... Quedó en blanco quién es Martín. Ya. Chiquillos, hasta ahí. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? ¿No hay dudas? Ya. Vamos al segundo caso. En el primer caso, si nos dimos cuenta, no podíamos dividir el primer número. Veamos un caso que sí se puede dividir el primer número, inmediatamente. Dígame, Florencia, estoy escuchando, estoy leyendo. ¿De dónde salió ese? Es solamente para explicar que yo, después de los decimales, puedo colocar tantos ceros como quiera. Parece que no estaba poniendo atención, Benjamín. Ya, si usted se quiere quedar con la forma gráfica o esta forma, no hay problema. Cualquiera de las dos le va a servir. ¿Ya? Pero acostúmbrese igual a aplicar ambas. Ya, vamos al siguiente caso. En este caso, el 1 no nos... No podemos tomarlo, ¿cierto? Vamos a tomar el 14. Vamos a tomar el 14. ¿7 por cuánto me da 14? ¿7 por cuál número me dará 14? Vamos a comprobar. Ah, déjenme ahí. ¿Ya ve?
Voy a hacerle la tablita aquí al lado. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 7 por cuánto me da 14 por 2. Vamos acá entonces, chiquillos. 7 por 2, 14. Ahora, 14 menos 14 va a ser igual a... 0. ¿Ya? Ahora viene la parte que aplicamos acá arriba. Ya entre medio de este resultado, que es la resta de estos dos, y el 1, hay una comita. Inmediatamente cuando vemos eso, la colocamos aquí. ¿Ya? Todo va dependiendo de cómo vayan haciendo la división, chiquillos y chiquillas. Y ahora bajamos el 1. Ah, pero podemos dividir por 1. Es 7, o sea, perdón, ¿el 1 se puede dividir en 7? No. Como ya dije acá arriba, tenemos ceros imaginarios o algo auxiliar. Entonces vamos a hacer nuestro cerito auxiliar acá arriba. Vamos a dejarlo acá arriba, ahí, y lo vamos a colocar acá abajo. ¿Sí? Ponemos un cero imaginario. Como no se puede dividir en uno antes de, espérame, aquí. Colocaremos un 7 dividido en 1 se puede, o sea, 1 dividido en 7 se puede, no. ¿Ya? Y ahí colocamos el 0. Recuerden que cuando no se puede dividir algo, siempre dejamos el 0. Siempre. ¿Ya? Ahora vamos, ¿qué número multiplicado por 7 me dará 10? O cercano a 10. 1. 1. ¿Ya? Ahora, 1 por 7 va a ser 7. 7, o sea, perdón, 10 menos 7 será 3. Y con eso nos basta, chiquillos. No hay que seguir dividiendo. Con ese resultado ya es suficiente. Con dos decimales que puedan calcular de una división, está correcto. ¿Ya? Si ustedes quieren calcular todos los decimales, perfecto. Pero yo voy a exigir solamente dos. Chiquillos, chiquillas, ¿dudas con esto? ¿Consultas, preguntas o inquietud? ¿Ninguna? ¿Benjamín? ¿No? ¿A quién más veo en cámara? Aquí la Sofía me dijo que ninguna. El Alonso, Álvaro, Rodrigo, Martina. Florencia, dígame. Antes de revisar los ejercicios que dijo Álvaro. Ya, dígame. A ver, ¿en qué está perdida Florencia? Cuéntenos. Ya, ok. Vayan preguntando, chicos. No hay problema. Ya ver. Eso es problema del equipo. Perdón. Para que todos entiendan, que me están diciendo que de repente se les sale la... se salen de la clase, ¿ya? Eso es problema o de conexión o es del equipo, ¿ya? Ahí ya no sé cómo puedo arreglarlo. Ahí me pillaron. ¿Ya? Vamos a ir haciendo los ejercicios y vuelvo a explicar igual, ¿ya? Ustedes saben que a medida que hacemos los ejercicios, igual se vuelve a explicar todo lo que hemos visto. Ya. Veamos entonces lo que me había dicho Álvaro. ¿Qué era? ¿Qué página era?
Ya, aquí me dicen que la clase se sale cuando el internet es muy bajo. Ahí no sabía yo. Me pillaron también. Me pilla la tecnología, mis chiquillos. Ya, Álvaro, ¿me puedes decir qué páginas eran y qué ejercicios, por favor? Mientras tanto, vamos a abrir el libro. Ya, por si acaso, lo que está escrito aquí en el libro es exactamente lo que acabo de explicar yo, solamente que lo expliqué de otra manera. Se me había olvidado esto. Pequeño detalle, chiquillos y chiquillas, dividir dos números decimales. Ya, esto pongan atención y ejercicios, página 63, ejercicio 1, letra C y D. Ya, página 63 es esta. Ejercicios 1, este, letra C y D. ¿Cómo divido eso en 0,4? Y la letra D es. Ya, ok. Justo los que tenía que explicar. Ya, volvamos a nuestra pizarra. Dividiremos ahora decimal por decimal. Decimal pequeñito vamos a escribir. 1,36 dividido 0,4. Por ejemplo, ¿ya? Chiquillos y chiquillas, aquí vamos a aplicar algo que también aplicábamos en fracciones. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Vamos a amplificar para que esto ya sea divisible. A mano, ustedes no pueden dividir dos decimales. La división siempre será un decimal y un entero. Por lo que vamos a hacer lo siguiente para poder trabajar con esto a mano. Estos números los vamos a multiplicar por un múltiplo de 10. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Esto tenemos que ver. A ver, deme un segundo, chicos. Por 40. No necesariamente, por un múltiplo de 10. Vamos a hacerlo por 10 solamente. ¿Ya? ¿Recuerdan lo de la multiplicación por decimal, cierto? Vamos a hacerla acá abajo. ¿Qué número nos dará? 0,4 por 10. Vamos a hacer esta multiplicación. 0 por 4, 0. Y 0 por 0, 0. Bajo. Ahí sí, mejor. Para que me quede el espacio. Esto será el espacio. Podemos dejar una X, un cuadradito, cualquier cosa. A mí me gusta dejar el 0. ¿Ya? 1 por 4, 4. Y 1 por 0, 0. Ahora vamos a sumar. Deme un segundito y ahí. Entonces, ahora sumamos 0 más 0, 0, 0 más 4, 4 y 0 más 0, 0. ¿Ya? Ahora vamos a colocar la coma. Y como bien dijimos ayer, nos saltamos espacios dependiendo de los decimales que haya. ¿Cuántos decimales hay? Uno en este caso. Este tiene nada. Entonces saltamos 1. El resultado será entonces 0,04,0. Eso quiere decir 4. Un 4 solito. ¿Ya? Entonces esto va a ser 4. Pero nos falta algo. Un pequeño detalle. O pequeño gran detalle, mejor dicho. Este otro número. Igual como si fuera una fracción,
también tenemos que multiplicarlo por el mismo número. En este caso va a ser por 10. Ahora, ¿por qué por 10 y no por otro número? Porque yo voy a colocar un 1, siempre, y voy a colocar tantos ceros como números después de la coma con este número solamente. Fijándome siempre en el divisor, no en el dividendo. Este es el dividendo. ¿Ya? En este caso, ¿cuántos decimales tiene el 0,4? ¿Cuántos decimales tiene? Por cámara me pueden decir si quieren. Con la manito, no hay problema. ¿Cuántos decimales tiene el 0,4? 1. Entonces agregamos solamente un 0. Si en vez de haber sido ese, hubiera sido 0,25, ¿cuántos ceros habrán sido? Por ¿cuántos ceros debería haber agregado? A ver. ¿Cuántos ceros debería haber agregado si este tiene dos decimales? Ya, a ver. Este es un poquito más complejo, chiquillos, el de dividir decimales. Empecemos de nuevo. ¿Ya? ¿Les parece? En esta parte, ustedes tienen que ver este número y ver qué número puedo multiplicar. Y para hacer eso, ustedes van a colocar un 1, ¿ya? Para multiplicar un 1 y van a agregar ceros según la cantidad de decimales tenga este numerito de este lado. ¿Cuántos decimales tiene este número? Díganme por cámara si quieren. ¿Cuántos decimales tiene? Uno solo. ¿Ya? Entonces, al 1 que está aquí, a ese de ahí, le agregaré un 0. Uno solo. ¿Ya? Si el número, en vez de ser este, hubiera sido este otro, dejaré escrito el 1. ¿Y cuántos ceros debería agregar? ¿Cuántos ceros debería agregar, chiquillos? No. ¿Cuántos decimales tiene este número? Contemos. 1, 2. ¿Cuántos ceros debo agregar? 2 ceros. ¿Ya? Eso quedaría como un 100. O sea, voy agregando un 0 por cada decimal que haya. ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene duda con eso aún? Díganme. ¿Vamos bien o hay dudas, chiquillos, chiquillas? Ya. Vamos a hacerlo de otra manera, chiquillos. A ver. Ya, a ver. Tenemos este número, ¿cierto? A ver, este de acá. Dame un segundito, chiquillos y chiquillas. La idea de esto, a ver, déjenme ver si puedo escribirlo como una 1,36. No, va a ser más complicado así, chiquillos. Ya, vuelvo con la misma idea, chiquillos y chiquillas. Que esta es la más sencilla que hay para hacer esto. Entre comillas, sencilla. Yo este número voy a multiplicarlo siempre por un 1 y voy a agregar ceros de, voy a agregar ceros a partir de cuántos decimales tenga este número. En este caso va a ser un 10. El caso del número de al lado también tiene que ser por el mismo número. Igual que una fracción, yo aumento los dos por la misma cantidad. Eso quiere decir 1,36 dividido, o sea, perdón, multiplicado 10. ¿Ya? En este caso sería
0 por 6, 0. 3 por 0, 0. Y 1 por 0, 0. ¿Ya? Voy con la parte de abajo. Agregamos el vacío ahí. 1 por 6, 6. 1 por 3, 3. Y 1 por 1, 1. Ahí. Y ahora sumamos los números. 0 más 0, 0. 0 más 6, 0. 1 más 0, o sea, perdón, 3 más 0, 3. Y 1 más 0, 1. Y utilizo lo mismo de ayer. En este caso tengo que mover dos espacios la coma. 1, 2. Ya, voy a volver ahí. Lo primero que les dije fue que no puedo dividir decimales con decimales de manera manual, solamente con la calculadora. ¿Ya? Entonces, la única división que pueden hacer a mano ustedes es un decimal dividido en un entero. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Vayan diciéndome para poder avanzar. Ya. Entonces, como yo necesito un entero, tengo que buscar un número un rato más. Tengo que buscar un número que multiplicado con este me dé un entero. ¿Ya? La manera de buscar ese número será de la siguiente manera. Coloco mi número decimal ahí. Coloco el signo de por. Y voy a dejar un 1. ¿Ya? Siempre el 1. No se cambia por otro número, siempre el 1. Y voy a agregar un 0 por cada número decimal que haya después de la coma. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, en este caso, ¿cuántos decimales tenemos, chiquillos y chiquillas? 1. Entonces agregaremos un 0. ¿Ya? Y así ese número va a ser un número entero. Hasta ahí. ¿Quedamos bien? ¿Duda con eso? ¿Sí? Ya, no hay duda. Ahora, si ustedes tienen una calculadora a mano, compruébenlo. Por si no me creen que estoy haciendo alguna locura. Miren. A ver. 0.4 por 10 es igual a... ¿Ven? Ahora, si lo hago con dos dígitos, ¿cuánto tendría que... A ver, vamos a colocar 0,23 por, vamos a colocar, sí, por, vamos a dejar el 1. ¿Cuántos ceros debería agregar aquí? Ya, bien, Benja. Por 100. Mire, me da un número entero como resultado. Ahí. Está al revés, sí. 23. ¿Ya? Vamos a hacerlo con tres decimales. ¿Cuánto sería? ¿Cuántos ceros debería agregar ahí? 3. 1, 2, 3. Compruébenlo con la calculadora, chiquillos. A ver si les da el número entero. 1,548 por 1000. Bien, también te dio. ¿Viste? Entonces así voy viendo cuál es el número que necesito. Hasta ahí. ¿Hay una duda? ¿Consulta?
Chiquillos, chiquillas, ¿duda con ese? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ya. Entonces, nosotros ya hicimos la multiplicación de ese. Me da 4. El de acá al lado me dio 13,6. Si se dan cuenta, se corre un espacio la coma. ¿Ya? Ya, para poder terminar con esto, chiquillos, y aclarar las dudas. Porque esto es muy largo, chiquillos. Voy a tomar, o después voy a decir que otro día voy a hacerles una clase recordando esto, porque igual es muy largo, ¿ya? En este caso empezamos la división de nuevo. ¿Qué número? Ah, perdón. Ahí, dividido 4, igual. Ya, vamos aquí entonces. ¿Qué número multiplicado por 4 me da 13 o cercano a 13? Por 2. Gracias. Cuatro por 3, 12. Entonces, 12, 13 menos 12 va a ser igual a 1. ¿Ya? Tenemos mi coma, o sea, perdón, la coma ahí. La agregamos al resultado inmediatamente. Y bajamos el 6. Ahora, ¿qué número multiplicado por 4 me dará 16? A ver, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16. ¿Ya? Entonces aquí colocaré 4. Y esto será 16 menos 16. Eso es igual a 0. Por fin tenemos una división hecha hasta el 0. ¿Ya? Chiquillos, la división entre decimal y entero, ¿quedó clara? Esta de aquí, esto de aquí, no esta de aquí arriba, porque esta es más larga. ¿Esta quedó clara? ¿Sí? Ya. Esta de acá la voy a volver a hacer en otra clase porque la explicación, si se dieron cuenta, es demasiado larga. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, díganme acá por interno, para dejar registro, ¿quién no entendió de manera clara esta, ¿vale? Esta división que hay que realizar? Ya, ¿quién más? Tengo una persona. Dos. Ya, más o menos, pero igual la voy a volver a explicar. Ya, ¿quién más? Chiquillos, recuerden que en base a lo que me dicen, tengo que volver, lo vuelvo a explicar. Ya, cuatro. ¿Quién más no entendió? Cinco. No, en otra clase la voy a explicar, porque ya es mucho explicar todo esto, ¿ya? Así que en otra clase con más calma lo voy a volver a explicar. ¿Les parece? Ya. Ya. Ok. Chiquillos, chiquillas, vamos a hacer algo entonces. Ya, chiquillos, chiquillas, vamos a hacer lo siguiente.
Voy a programar otra clase para poder explicar con más detalle el tema de la división entre dos decimales, ¿ya? ¿Pero quedó clara la división entre un decimal y un entero? Sí, por eso les digo, porque también tengo otra clase. ¿Sí? Ya, chiquillos, entonces, en base a lo que hicimos ahora, en las actividades del libro, ustedes solamente van a hacer la división de decimal por entero. La decimal por decimal la dejan aparte porque la vamos a ver en otra clase más. ¿Ya? Yo voy a mandar la clase cuando tengamos, yo creo que lo antes posible. ¿Ya? Así que ahí les voy a estar informando cualquier cosa. Pero en base a la primera que vimos, ¿habían dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya, chiquillos, por lo menos ahí estoy un poco más tranquilo que entendieron esa, la primera. Ya, la segunda entonces la veremos en una nueva oportunidad. ¿Les parece? Ya, chiquillos, entonces nos estaremos viendo. Que estén muy bien y cuídense mucho. Y que les vaya bien en la siguiente clase. ¿Ya? Bye, bye.